Fenomenal, moitas gracias, os valuro. Bos días. O meu nome é Ángela, portavoz e secretaria xeral da RDF Desaparecidos. Dignificación, inhumaciones. Iso é o que nos trouxo ata aquí. 15 valentes guerrilleiros que loitaron ata a súa morte pola liberdade. 15 republicanos asasinados polo fascismo máis cruel e dictador da época. Buscábamos a 3 antifascistas que perderon a súa vida en 1946 nunha redada da Garda Civil ao servicio do dictador xenocida. Marcelino Rodríguez Fernández, José Doldandón, Elisardo Freijó López son os principais protagonistas, pero o resto dos seus compañeiros non o son menos. Adoita ocorrer en moitas ocasións que a hora de escavar nunha exhumación aparecen máis restos mortais dos que se buscaban, polo que hai que facer un estudo in situ para valorar se corresponden aos desaparecidos. Para iso, búscanse probas, evidencias, tanto persoais como de causa de morte por asasinato. E a marca do fascismo no seu xenocidio español eran os famosos tiros de graza. Os disparos na cabeza para garantir a morte do executado, normalmente con unha arma curta, pistolas da época. Desta forma, sabemos que foron represaliados con orificios por impacto de proxectil nos seus cráneos. Unha horrible verdade. E como tal, debe ser contada. Entre os restos óseos recuperados nestas fosas comuns, achamos polo menos 2 mulleres. Unha delas con restos parciais. Adherido ao cráneo, da outra estaban os seus pendentes. Posiblemente, estas valentes loitadoras eran unhas das tantas persoas que axudaban aos guerrilleiros na súa causa, contra o franquismo e a súa cruel asasina dictadura. Nestes actos de valentía foron encarceradas, torturadas, executadas con un disparo nas súas cabezas. É posible que algunha delas sexa a propia Francisca Latas, propietaria da Palleira, onde foron rodeados e cribados a balazos os 3 antifascistas, con toda a lógica de seguimento da historia e coñecendo en experiencia polas testemunhas e testemunhos que chegamos a entrevistar ao longo de 15 anos por toda España, recóllense nos nosos múltiples informes. Os franquistas usaban os métodos de tortura, violación, asasinatos, protocolo de exterminio desde moito antes do golpe terrorista de Estado que os criminais de España levaron a cabo o 17 de xullo de 1936. Estaremos coa deputación para que o ano que ven se logren realizar identificacións. Hoxe en día, aínda quedan alborotadores dereitistas sempre, que seguen tentando cambiar a historia, ocultar o seu xenocidio, pero cos nosos traballos de investigación e os de outros, quedan fora de todo lugar. As súas mentiras non se sustentan. Debemos mellorar e cuidar a nosa democracia, e iso pasa obrigatoriamente por tratar convenientemente a nosa memoria, o noso pasado oculto, a nosa historia contemporánea, a verdadeira, que a falta de desclasificación ilóxica dos segredos de Estado que volveron a renovar por outros 25 anos máis, negándonos a información para poder avanzar en Constitución de España. Unha lei antifascista clara e contundente que acabe coa impunidade do franquismo, que poña no seu lugar aos descendentes dos criminais de España e que a ignorancia manipulada dos seus votantes poidase converter en reflexión e cambio. Deben ser contempladas penas porque ninguén debe estar por encima da democracia progresista e moito menos das persoas, tal e como se fixo noutros países como Alemania, legislando para todos, dando alternativa educacional e culta, sen barreiras, sen mentiras, con intelixencia e sen violencia, para non repetir nunca máis ningunha historia de sangue e morte. Animamos aos representantes en Galiza a crear unha lei de memoria histórica democrática que ensine, que divulgue, que mostre a verdade con respeto, sen vinganza,
e que axude as vítimas do fascismo, vivas e mortas. Foi un camiño longo, moi duro. Tivemos que soportar inxurias, acoso, hackeos, mentiras repetidas, ataques verbais e de indecencia aos familiares das vítimas do franquismo, tanto por parte da dereita ou extrema dereita como doutras, que se dicían demócratas. Pero superamos todas as probas. O Creador deu-nos o valor e a enteireza para seguir adiante coa complicación que perturbaba os traballos. Sempre de procedencia humana, da falta de bondade de algún axente, das perturbadoras malintencionadas presenzas, que xa foron freadas. Tiñamos razón. En Aranga había asesinados polo fascismo. Recuperamos os seus restos óseos, estamos hoxe dignificándoos, calando para sempre voces falsas de arlequins profanos. Orgullos que son xa calma. Estamos moi contentos, sentimos benévolo o noso esforzo, o noso apoio ás vítimas e congratulámonos coas demócratas galegas. Agradecemos ás familias que mantiveron a esperanza, a todos os colaboradores da RDF desaparecidos que levaron a cabo os traballos dende o ano 2011 e os que tamén, de alguna forma, participaron entregando doazóns cos seus nomes e anónimas. A todos e todas as persoas que nos apoiaron e creeron en nós en todo momento ata o final. Agradecer á Deputación da Coruña pola súa achega a este acto de verdade, a Manuel presente, xustiza, reparación dos represaliados polo franquismo. Convidámoslle a seguir e mellorar con a Lei de Memoria Histórica Democrática Galega e que se poidan identificar o máximo de represaliados por medio do ADN. E para empezar, os que consideramos con maior probabilidade de parentesco a familiares vivos. Agradecer como non ao párroco Manuel Vázquez, que dende o primeiro instante colaborou en todo. Acompañounos sempre nos traballos e asesorou con respeto ás igrexas e aos seus coidados. Aos veciños de Fervenzas, que nos visitaron e apoiaron, ao coidador do cemiterio, Tito e familia, que lembramos, como o primeiro día da excavación, achegouse hasta nós, malhumorado, e díxonos: "Pero isto volverélo a deixar como estaba, non? Iso espero." E que despois foron de gran axuda. A cidadá responsable coa súa comunidade no seu duro batallar, Sandra Pena. A Roberto Mouriz, presente hoxe. Grazas por toda a túa axuda sempre. Aos Baluros, o grupo musical, que xa son amigos. En definitiva, a todas aquelas persoas que nos deron ánimo e confianza para seguir adiante, grazas, galegos e galegas, grazas, amigos e amigas, que os que, a partir de hoxe, aquí repousarán, lembrennos a nosa oportunidade e capacidade de construir e mellorar o futuro. Moitas grazas. Thank you.
Moitas grazas. Muller que tanta sed, soa ante unha foxa, cando todos marcharon, ensínalles a súa pena liberada, emoción rebosante, exhumados e agora inhumados. O seu silencio que tanto significa, é só para eles. Maternal agasallo, o que nos fai oílos, grazas por escoitalos. Bueno, voy a hacer una lírica, voy a intentarlo. Es una adaptación para esta ocasión desde una poesía de José Antonio Laborreta que se titula Palabras. Palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar, palabras para morir. Ganamos las elecciones y creamos democracia. Los criminales de España la negaban, la odiaban, porque obligaba a pagar salarios serios, con pesetas, no con rodajas de pan y latas de sardinas. Palabras, palabras, decían los valientes. Acabar con la miseria en Galicia, en España, era nuestro propósito. Queríamos libertad para todo el mundo. Lo tenían preparado, hacía tiempo. No iban a quedarse quietos. Cuando el pueblo sobresalía, con escuelas, maestros, feminismo, reparto agrícola, se creaba con entusiasmo al fin un pueblo republicano. Se creaba sociedad. Los militares facciosos eran vigilados, se sabía. Era cuestión de tiempo. Y dieron un golpe terrorista al Estado en África. El resto de fascistas, bien armados, atacaron las aldeas, las plazas y a demócratas. Éramos padres, madres, hijos, concejales, alcaldes, familiares de estos, y nos mataron. El gobernador civil se negó a darnos armas para defendernos. Palabras, palabras, decían los generales asesores que mandaban. Es mentira, todo está controlado. Una semana después, los políticos eran asesinados, junto a 5.000 gallegos, más. Sindicatos, partidos políticos fueron perseguidos pueblo a pueblo, aldea a aldea. Armas, necesitamos armas, como hicieron en Valencia, en Madrid o Barcelona. El pueblo armado paró a los fascistas.
Europa nos despreció. Estamos estudiando vuestra guerra. Palabras, palabras y palabras. Nos quitaron todo. Casa, hijos, propiedades. Mataron a nuestra familia. Nos querían torturados, para dar ejemplo. Tuvimos que huir al monte, conservar la lucha en el luto, en el alma, llorando día tras día. Proscritos nos hicieron, guerrilleros, maquis nos llaman los franceses, y morimos, todos sin excepciones. Los héroes pasaron a ser expuestos en la calle dentro de cajas de madera. Nos quitaron todo, democracia, libertad, la vida. Pero no nos quitaron las palabras, que las repito aquí y escribo. Palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar, palabras para morir. Gracias. Muchas gracias. Imos ler outra poesía acompañada por o grupo musical Os Baluros. Saber lo grande que me hiciste, dejaste un beso y caricias en mi pelo. Naciendo un otoño, me ofreciste la dirección del cielo. Lo mejor de la existencia compartiste en la luz y oscuridad de cada día. Valiosos deseos concediste a tu vida y la mía. Hoy sin ti, que sin querer partiste, oponente de asesino en su cruel juego, con tu última sonrisa me dijiste, no es adiós, solo hasta luego. Guarda mi corazón lo que me diste, desde el primer abrazo cada sueño, preservan sus latidos lo que fuiste. La esencia de su verdadero dueño.
Moitas grazas, Valuros. Queridos amigos, imos ler agora outra poesía acompañada deste gran grupo musical que se titula Sacádenos das fosas. Xa non logra camiñar sen a súa vara. Son che cousas dos anos, pero mantén a forza na esperanza de seguir ata encontralos. Máis de 900 meses sen pais, porque llos mataron. Soñando escoitar seus pasos, entrando para roupalo, súas verbas outra vez, os seus abrazos. Tantas veces pesadelos en vixilia, tormentos afincados. Cambiaron os seus soños por lamentos de mozos sepultados. Confía o fin, alguén lle tendeu a man. Xa saben onde encontralos, xente disposta a loitar, aínda que non sexa doado. Prometeron ir adiante, prometeron exhumalos. Comprobouno con certeza, mostráronlle o seu traballo. En verdes terras galegas duro foi, mais o lograron. Non sabe que é o ADN, científicos implicados, a procura das familias, e hoxe son inhumados. Tócalle agora esta terra, aí están nos agardando, rapaces inocentes, vilmente asasinados, arrochados á negrura dunha foxa, sin xeito nin razón, abandonados. Entre fervenzas esperan, nos montes, nos atrios, algunhas mulleres que tamén mataron por ser cultas, nais, esposas, mortas xunto aos homes, mas de nada serve ter o seu amparo, que acabo o tormento nunca merecido. Xa era hora. Aí estamos. Estamos a inhumanos pola dignidade, para que voltedes cos que vos amaron. Gracias. Ahora, si os parece, vamos a proceder a introducir las cajas fúnebres dentro de la fosa que hemos preparado para ellos. Y en cuanto retiremos las flores y demás,
Tocaremos la siguiente canción mientras las trasladamos o las introducimos mejor allí, ¿vale? Así que si queréis, si os apetece, nos trasladamos. Los que queréis participar y colaborar, por favor, podéis coger una caja y llevarla para arriba también, ¿de acuerdo? Gracias. Las flores las dejaremos para el final. ¿Dónde se dejará? Sí. No lo sé, gracias por preguntar. No sé. ¿Qué coño me la pies? Pues con el pasado. Muy bien. Pero falta por mí. Esos viejos árboles, batidos por el viento, que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas, en duro batallar. Vamos.
caminos, a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios, bella fraternidad. Semos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos que tú no matarás. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Seremos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de roquedar. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar. Tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Seremos como esos viejos árboles. Gracias. Perdoada, desfeita, pero bueno, efeito de corazón. Bueno, esta fosa sabéis que es distinta a las otras porque hay desnivel, hay tumbas. Entonces, si no si os parece bien, volvemos a subir arriba. Cogemos la corona, Manuel, Ángela, cogéis los dos la corona. La subimos arriba, la depositamos y todos vosotros los que queráis, cogemos las flores y vamos a hacer la bandera republicana a izquierda y derecha de la losa, ¿vale? Yo pondré las seis primeras flores para que sepáis los colores, aunque supongo que ya lo sabéis, pero bueno. Lo hacemos, gracias. ¿Queréis ir dejando las flores? ¿Cada color, los que queráis? Color, los colores, con los colores, colores, el rojo con el rojo, etcétera, etcétera, ¿vale? Thank you.
o que queremos decir é moitísimas grazas a todos por acudir, por toda a colaboración que recibimos durante o acto. Xa está feito, amigos. Xa sodes parte da historia. Cambiamos unha parte dela. Moitísimas grazas a todos. Un aplauso para todos. Gracias.